Chicos, antes de empezar el video, quiero que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba, que deje like si queréis que haga más videos de este estilo. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, muy importante, chicos, no olvidéis dejar like, suscribiros, muy importante al canal. Y hoy vamos a hacer, como habéis visto en el título del video, bueno, lo que vamos a canjear son códigos, ¿vale? De juguetes de Roblox en Roblox para jugar en AdoptMe con ellos, ¿vale, chicos? Ya sé que prácticamente todo lo hacemos en AdoptMe, así que lo dicho, chicos, no olvidéis dejar like, suscribiros y muy importante a lo que voy a decir ahora mismo. Y es que tengo tres cajas, ¿vale? Ahora aquí estáis viendo tres cajas de Roblox. Una de ellas va a ser para uno de vosotros. ¿Qué tenéis que hacer? Muy sencillo, estar suscritos, dejar like al video y a mi Instagram, el cual lo encontraréis en la descripción, me seguís y en la última foto que haya publicado dejáis like y decís que queréis el código. Entre todos esos mensajes, chicos, que haya en la foto, yo sortearé un código de una de las cajas, ¿vale? Pero también hay otros códigos que quiero enseñar y quiero ver qué nos toca, así que vamos a ir viéndolo. Lógicamente, chicos, lo que vais a tener es el código de dentro de la caja, el juguete no, porque, chicos, como me envío el juguete, imaginaos que ganáis y yo qué sé, y sois de México, y de España a México el envío cuesta más que esto, ¿sabes? Literalmente. Pero bueno, vamos a abrir la primera caja, ¿vale? Chicos, todas las cajas vienen, bueno, vienen vacías, vienen, es esto, es una caja de Roblox, y vienen con una especie como de muñeco y un código, ¿vale, chicos? Quiero ver qué hay dentro de lo que viene siendo esto y quiero ver el código, sobre todo, chicos, porque lo que más me interesa es el código, ¿vale, chicos? El código está aquí. Chan, chan, chan. Y aquí pone que es el ítem 10.782. Yo se supone que tengo que rascar esto y lo que viene siendo ponerlo en lo que viene siendo Roblox. Y me va a dar un objeto, chicos. Por cierto, lo que me acaba de tocar, que lo quería enseñar, es una especie de quarterback. Así que no sé lo que va a salir. Ahora os lo enseño. Es bastante raro, porque es bastante raro. Pero es una especie como de quarterback. No sé si lo está. Lo estoy viendo perfectamente, es una especie de quarterback de Roblox, así que no sé si el objeto va a tener mucho que ver con él, es decir, si me van a dar una especie de casco exclusivo. Ya sabéis que todos los juguetes que vienen en Roblox son exclusivos y que solo se pueden conseguir, ahora ahí está, chicos, dentro de lo que viene siendo, a ver, de si compráis este tipo de objetos, ¿vale? Si no, dentro del juego esto no lo vais a poder conseguir. Vale, chicos, es una especie de quarterback bastante rarito, y este es lo que viene siendo el primer juguete y lo que viene siendo el primer código. Vamos a abrir el segundo juguete y luego vamos a ver qué tienen los códigos. Ok, vamos con el segundo juguete y, chicos, puedo intuir que es una especie de bruja. Y es una especie de bruja y como y parece de Halloween, y es como me dé un objeto de Halloween, es como, guau, va a ser la hostia. Además que sí que creo que es una bruja porque tiene hasta un gatito, chicos, tiene un gatito en miniatura, es decir, no lo estaréis viendo bien, pero posta, es un gatito en miniatura. Es como, ok, ¿por qué tiene un gatito en miniatura esto? Tiene un gatito en miniatura y tiene también una especie de sombrero muy raro y muy loco, chicos. Es que es muy raro el personaje y es como, ok, ya quiero ver el código. Porque, chicos, literalmente el personaje es así. Es este el personaje. ¿Entendéis? ¿Entendéis que el código de este personaje puede ser extremadamente raro? Porque yo sí, y como que quiero ver qué tiene el código. De hecho, aquí están los dos códigos que yo voy a canjear y voy a abrir el tercer muñeco, pero este va a ser para vosotros, ¿vale, chicos? Este código va a ser absolutamente para uno de vosotros, que ya sabéis que lo que tenéis que hacer es seguirme en Instagram y darle like y comentar que por qué que... Vale, chicos, esto pues es parad, porque este código, este es el código, lo voy a apartar aquí. Este puede ser genial, chicos, y cuando digo que puede ser genial, es que puede ser súper genial. Es como una especie de hombre de negro, ok,
como el de las películas de los hombres de negro, pues es pues igual. Lo que pasa es que, chicos, cuesta mucho armarlo. Con una especie de sombrero raro, que podría ser un sombrero. Es, además, es el sombrero este sombrero de los diseñadores y un arma, chicos. Es como, ok, yo no sé qué puede salir de aquí. Quiero poner el arma, chicos, que es esta. Es como, ok, este es el arma, chicos. Este es el de este. Y este va a ser uno de los códigos. Realmente no sé si tiene mucho que ver el muñeco que te sale con el código que te dan. Pero ahora lo vamos a comprobar. Ok, chicos, ya estamos en la página de donde se introducen los códigos. Este código ya lo canjeé en su día. Así que no creo que pueda canjearlo. Y voy a canjear el primer código de todos, ¿vale? No sé qué me puede tocar, chicos, y eso a mí me da bastante miedo, ¿sabes? Es como, ok, no sé qué puede salir de aquí. Estoy intentando poner el código a la vez que hablo y literalmente, chicos, me está costando mucho acertar todo lo del código. Ok, creo que este es el código, chicos. Me da mucha fiaca, paja, como queráis llamarlo, cuando tengo que verificar en Roblox, porque es como, ok, ¿por qué tengo que verificar todo esto? Ok, se supone que ya lo he hecho bien y que me tendrían que dar un objeto. Para, chicos, es posta. Me acaban de dar el casco, ¿vale? Me acaban de dar el casco, así que en la bruja, chicos, me pueden dar una mascota nueva, que sería el gato, o no sé qué me pueden dar, pero quiero verlo porque me llama mucho la atención. Chicos, tenemos el segundo código, ¿vale? Es este que estáis viendo en pantalla. Ya cuando, chicos, si estáis viendo este video, no vais a poder ponerlo, así que, chicos, no os preocupéis porque el otro código lo daré, pero vamos a ver qué ha tocado. Ok, chicos, me mata el proceso de verificaciones. Como, no quiero pasar este proceso. Menos mal que son solo dos. Chicos, antes para verificar había que poner 5 animales y era un coñazo. Me tocará una bruja. ¿Qué me tocará? Chicos, parad, parad. Me ha tocado algo muy raro, chicos. Parad, me ha tocado un sombrero muy raro. Quiero ver el objeto. Ok. Vale, chicos, es bastante raro. Es como muy de Halloween. Pero es como muy raro. Porque, a ver, es de Halloween, porque es de Halloween, chicos. Me ha tocado esto, que es un casco de quarterback. Vamos a ver si aparece en el personaje, porque es como, ok, ¿por qué no estaría apareciendo en el personaje? Y me ha tocado también un sombrero rosa. Es decir, el sombrero rosa es como el que más se parece al de una bruja o al de Halloween. Pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Es decir, con este sombrero, chicos, creo que me tendría que quitar el pelo. Y todo esto, lo bueno es que lo podemos utilizar en Adopt Me. Es decir, yo ahora mismo voy a Adopt Me y lo puedo utilizar. Hay que decir que el sombrero, a ver, está muy bien, como tipo sombrero de bruja rara, pero es como medio raro. Por cierto, chicos, si veo muchos, pero que muchos likes en este video, mirad qué cositas más juguetonas tengo por aquí, ¿vale, chicos? Mirad esto. Esto podría ser para algunos de vosotros, ¿vale, chicos? Pero quiero ver muchos, pero que muchos likes en este video. También, chicos, fijaos que yo ahora mismo me puedo cambiar y vestir como mi avatar de Roblox y va a parecer que tengo este sombrero. Lo bueno de todos los objetos de Adopt Me es que, bueno, los objetos que te vienen, va, es que los puedes canjear, ¿vale? Es verdad que no siempre te sale algo que esté relacionado con el muñeco, por así decirlo, pero la verdad es que está bastante bien. Hay un montonazo de objetos exclusivos en juguetes de Roblox y todo eso, y muchas veces es como, digo, bueno, voy a pillar unos cuantos y voy a regalar alguno, así que, chicos, muy importante lo dicho. Si queréis el código este que todavía falta, ¿vale? Este que todavía está sin lo que viene siendo sin rascar, que lo único que pone es que rasque aquí. Lo que tenéis que hacer, muy importante, es dejar like al video, suscribiros, seguirme en Instagram y dejad un comentario de que queréis el código, ¿vale? Así que, chicos, eso es todo lo que tenéis que hacer. Chicos, hay animales alados como inmontables, como muy, muy violas. Es como, ok. A ver, hay que decir que a mí especialmente el sombrero pelado no me favorece, porque no me favorece para nada. Pero hay que decir que la verdad es que el tema de los códigos está bastante bien. E hay que decir también, chicos, que esta es una de las versiones antigua. Ok, chicos, alguien me ha dicho, soy Yu. Ay, le voy a decir, hola. Hola, saluda a YouTube. Coma,
Estoy grabando. Ok, chicos, es como le voy a dar algo, le voy a dar algo porque ya que está, le voy a dar alguna cosa que es como, bueno, ya que estabas aquí, toma, te doy un poco. Hala. Es como para ti, ¿sabes? Es para... Ay, chicos, se lo quitó, es como, ¿por qué? ¿Por qué te lo quitaste? Es como, te estaba regalando algo, no te lo quites. Ok, no lo quería, chicos. Es como, bueno, está bien. Chicos, también quiero muchos likes porque he descubierto un trucazo y una cosa muy, pero que muy rara y muy guay de poder hacer nuestro propio, ojo, rascacielos edificio enorme en Roblox. Y con la casa prácticamente que quieras, ¿vale, chicos? Con la casa prácticamente que queramos, vamos a poder crear nuestro propio rascacielo en Roblox, y es algo que todavía no se ha visto en Adobe y que además está muy, pero que muy, muy bueno, así que chicos, si queréis ver esto, si queréis ver eso, este video tiene que llegar ya a 4000 likes y automáticamente subiré ese video, chicos. Hacedme caso que ese video creo que vale mucho, pero que muchísimo la pena. Pero bueno, chicos, ahora sí os digo que hasta aquí vamos a llegar, que como siempre, chicos, si os ha gustado este video, no olvidéis apoyarlo con mucho like, que si queréis entrar en el sorteo del código de Roblox, muy importante seguirme en Instagram, decir que queréis que queréis participar en el sorteo, dejar like al video y comentar eso, comentar en Instagram que queréis participar. No sé por qué, chicos, he dicho como mucho que comentéis en Instagram que queréis participar. Pero sí, os digo que hasta aquí vamos a llegar, que me acaba de salir un gallo enorme, chicos, o un pollo, como queréis llamarlo. Que hasta aquí vamos a llegar, que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, que os suscribáis al canal. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.